Bienvenidos a nuestro quinto día de lanzamiento de la producción académica e investigativa de la Escuela Superior de Guerra. No por ser el último día, los documentos, libros que vamos a presentar son de la menor importancia. Son de la mayor importancia ya que abocan dos espacios bastante interesantes. Un espacio es el espacio de los derechos humanos, en donde tanto la maestría en derechos humanos nos va a presentar su libro Diálogo, Derechos Humanos, una mirada desde el sistema de protección y reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano. Y por el otro lado, el Centro de Memoria Histórica nos va a presentar un libro fundamental que se llama Memorias Imborrables, Guardianes del Honor. Y por la otra parte, vamos a entrar en el campo de la estrategia y la estrategia enfocada a los recursos naturales, en la cual nuestra maestría de estrategia y geopolítica nos va a presentar su obra titulada Los recursos naturales, paradigmas del siglo XXI. Hoy, en nuestro último día de lanzamientos, pudimos concentrar a los investigadores de mayor prestigio y producción en nuestra institución y en compañía de uno de nuestros compañeros que desde la Universidad Militar Nueva Granada nos acompaña en este esfuerzo. Para no quitarle tiempo a los expositores, quisiera iniciar presentando el libro Diálogo, Derechos Humanos, una mirada desde el sistema de protección y reparación a las víctimas del conflicto armado. Pero antes de darle la palabra al señor Mayorcano, los quisiera invitar a hacer comentarios a través de las redes sociales de la última publicación que en ellas sale realizada por la Escuela Superior de Guerra. Va orientada hacia el seminario que está haciendo, el Congreso Internacional que está haciendo con la Universidad Militar, la Escuela Naval de Cadetes y la Comisión Colombiana del Océano sobre temas antárticos. Entonces, mientras están hablando los expositores, los invito a que comenten los 10 primeros comentarios acerca de este evento. Se van a hacer acreedores de cada uno de una obra, resultado de investigación que estamos presentando. Entonces, sin más, le doy la palabra al señor Mayorcano para que comience a presentarnos su libro. Mi Mayorcano, el micrófono y el espacio es tuyo. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes, ante todo, buenas tardes a todos los presentes en la sala, a todas las personas que se encuentran conectadas, a algunos que se están conectando en estos momentos que me han escrito ahí me han escrito por el WhatsApp. Muchas gracias. Realmente para mí es grato hoy poder tener este espacio y presentar este producto de investigación, fruto del esfuerzo de nuestros estudiantes, de nuestro grupo de investigación de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Realmente hoy este libro, Diálogos de los Derechos Humanos, una mirada desde el sistema de reparación y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano, hace parte de una trilogía, es nuestro segundo tomo, donde de manera interdisciplinaria la maestría con sus estudiantes, en esta investigación formativa que siempre nos ha caracterizado, hemos encontrado diferentes cuestionamientos en la problemática y problemáticas a nivel nacional, problemáticas que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, que han escuchado, que han visto, problemáticas que hasta pueden haber vivido algunos de ustedes. Y es así que a través de esas problemáticas, este libro se plantea unas preguntas de investigación, de las cuales de manera holística se ha intentado responder y responder presentando funciones, presentando recomendaciones, presentando agendación de políticas públicas, visibilizando algunos actores que siempre han estado ahí en el marco del conflicto, especialmente nosotros los militares, pero que poco se ha escrito al respecto. Realmente, y estos cuestionamientos se han estructurado, se han estudiado. Y a partir de estos cuestionamientos, también este libro presenta diferentes preguntas de apertura, en el sentido que eso es lo que genera conocimiento. Desde la academia, esas preguntas de apertura en este libro de diálogos queremos que se fundamenten nuevas investigaciones, se profundice más sobre los diferentes temas que se están presentando en cada uno de los
de los capítulos de este libro. A grosso modo, la maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tiene un fuerte componente investigativo. Su grupo de investigación está categorizado en BEATE por Ciencias. Nuestros investigadores y nuestros estudiantes han logrado este producto de alta calidad que estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar y van a apreciar entendiendo esas problemáticas que se exponen ahí. A manera general, este libro, este diálogo, este segundo tomo de esta trilogía, se compone de 5 capítulos. Un primer capítulo donde se expone de manera interdisciplinaria, se hace un análisis jurídico a los diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferidos contra el Estado colombiano. Y desde esa perspectiva jurídica, desde esa perspectiva interdisciplinaria, se ha estudiado qué pasó con esos fallos, cuáles fueron las situaciones que se presentaron para que esos fallos llegaran a salir en contra del Estado colombiano, pero también se han estudiado a fondo los casos y los procedimientos que se llevaron a cabo o que determinaron finalmente las decisiones de la Corte Interamericana. Realmente es un capítulo muy extenso donde podremos hacer ese recuento de esos fallos proferidos contra Colombia. También en el segundo capítulo, no menos importante, y ante la situación actual, la multicausalidad del conflicto, donde las mujeres cada vez hacen parte integral del conflicto, se estudian las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Se estudia desde un análisis de la ley 1448 del 2012 ese proceso de reparación a estas mujeres. Este capítulo se enfoca en una población de estudio, esas mujeres de Buenaventura, y todos sabemos y hemos escuchado por lo menos la problemática que se viene presentando a diario en esta ciudad. Y esta es la muestra de estudio de este capítulo. También estudiamos claramente, como les había dicho anteriormente, a nuestros militares, nuestros seres que han estado ahí, que han estado en las áreas de operaciones, que han estado desde mucho tiempo atrás desarrollando operaciones en las áreas más remotas del Estado colombiano y quienes nos han visibilizado mucho como víctimas. Y realmente este capítulo que busca eso, hacer una mayor visibilización de estas personas, enfocándonos en esos militares que han sido víctimas de desaparición forzada y enfocándonos en que estos necesitan una reparación, también necesitan justicia, y ellos necesitan y sus familias la necesitan, enfocándonos también en una reparación social, entendiendo el rol que se desempeñaban. Y este capítulo, demasiado interesante, ustedes podrán encontrar diferentes ejemplos y estudios de caso y análisis al respecto. Asimismo, seguimos en esa misma línea, no por menos, el medio ambiente se ha convertido en 1989 especialmente, desde dejarle el concepto de desarrollo, desde el concepto de seguridad humana, el medio ambiente se ha convertido en un interés muy importante para los estados. Tal es hoy que nuestra política de defensa y seguridad proclama el medio ambiente, la defensa de los recursos naturales como un interés nacional, y este capítulo estudia eso, estudia cómo se está, cómo se concatena el medio ambiente, cómo se concatenan los recursos naturales, cómo se ha atentado contra los derechos humanos en el desarrollo del conflicto, y de una manera muy peculiar estos autores intentan visibilizar esta situación tan importante en el desarrollo del conflicto. Realmente eso es a grandes rasgos lo que abarcan nuestros productos, nuestros capítulos de nuestro libro. No quiero desaprovechar la oportunidad para saludar a aquellas personas que participaron en el desarrollo de este producto de investigación, que estoy seguro que quisieran estar acá, quisieran estar en este escenario. Ante la situación no se logró, pero están aquí conectados, a la autora Paula Comellas, a Elizabeth Andrade, también a Carolina Sanabria, al doctor Douglas Molina, que está ahí conectado, acabo de hablar con él, muchas gracias, que fue mi profesor y hoy autor de uno de estos capítulos, a Natalia España, a Janet Sanabria, al doctor Jesús Sanabria, a Diana Niño, a todos ellos que están aquí escuchándome y que hicieron parte de este producto de investigación. Y claro está, al doctor Mauricio Torres Guarnizo,
quien es nuestro líder de grupo de investigación, quien es uno de los artífices de este proyecto, de este producto de investigación, quien es el investigador articulador, el eje articulador de este proyecto de investigación, y quien nos acompaña hoy también en la sala, y creo que de una mejor manera y mucho más amplio nos podrá explicar este producto de investigación del cual nos sentimos orgullosos tanto docentes como directivos como estudiantes de la maestría de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, muy buenas tardes para todos, para los señores directivos académicos administrativos de la Escuela Superior de Guerra, a mis colegas investigadores y docentes, a los estudiantes egresados del programa, a todos los que nos están viendo en este momento. En efecto, estamos bastante orgullosos de presentar a ustedes, digamos, el resultado de un ejercicio de investigación que se ha venido fraguando con una lógica que a continuación procederé a explicar. Este texto, como lo dijo muy bien el señor Mayorcano, es el resultado de una serie de libros que estamos produciendo en el interior de la maestría en Derechos Humanos, conocido hoy como Diálogos, y nos hemos centrado concretamente en este texto en tratar de entender esa dinámica internacional, en aterrizarla desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional de los conflictos armados en diferentes temas de investigación. ¿A qué dinámica me refiero? Creo que para todos hoy podría ser claro que si existe algún consenso, digamos, de cómo debería ser el enfoque, las tareas, las funciones de organizaciones como Naciones Unidas, es decir, en general de la comunidad internacional y de los estados, se referiría básicamente a tres ámbitos. Por un lado, los derechos humanos, por otro lado, la seguridad y la paz, y por otro lado, el desarrollo. Es decir, si se quiere, son los tres pilares de acción de la comunidad internacional y de los estados. La misión de Sabios, creo que ustedes seguramente habrán conocido, yo hice un ejercicio muy interesante sobre hacia dónde debería apuntar la investigación, y el año pasado nos produjo un texto y nos dio siquiera unas líneas generales, y en efecto, digamos, nosotros encontramos procedente, adecuado, si se quiere seguir esos consejos de esta misión de Sabios, y tratamos de aterrizar desde la perspectiva de los derechos humanos y el DICA esos elementos que amalgaman estos tres conceptos: derechos humanos, seguridad y desarrollo hoy sostenible. Resulta que en primera medida, si se quiere, después de la segunda mitad del siglo pasado, estos tres elementos pareciera que hubieran arrancado su propio camino. Los derechos humanos, desde la declaración de 1948, digamos, en adelante en el orden internacional, y por aquí un poquito desde la Organización de Estados Americanos o inclusive desde la Unión Europea, pues unos caminos sobre la protección del derecho, el papel de los estados desde una perspectiva muy clara. Latinoamérica, efectivamente, estructura hemisférica centra o ha sido bastante relevante todo el trabajo que ha hecho tanto la Convención Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ahí que gran parte de este trabajo se centre en el resultado de esas decisiones, de esos estudios de caso que ha hecho la Corte y que afectan significativamente, digamos, las lógicas inclusive de los jueces en Colombia. Pero por otro lado, el mismo concepto de seguridad, que también solito arrancó desde el concepto de seguridad nacional y, como mencionó el mayor hace un rato, a partir del establecimiento del concepto de seguridad humana por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que entiende esa seguridad, digamos, de una perspectiva multidimensional, si usamos los términos de la OEA, ampliando el concepto de seguridad, digamos, a por lo menos siete ámbitos: el económico, el personal, la alimentaria, el de salud, el de la comunidad, el político, de manera tal que ya no sea de seguridad, digamos, desde la perspectiva solamente del Estado, sino que ahora es el ser humano el centro de atención. Con eso parece ser que todo el discurso que hay en la comunidad internacional y que se traslada claramente a los estados, empieza a amalgamar de nuevo los conceptos de derechos humanos, por un lado, que de nuevo andaba solo, y el de seguridad amarrado al concepto de seguridad humana. Desde el hemisferio americano, la OEA, a partir de la Declaración de Seguridad para las Américas del 2003, entiende desde la perspectiva de la seguridad humana que lo que hay que hacer es un tema de seguridad, digamos, multidimensional. Es decir, ya no se trata solamente de la seguridad
de las amenazas a la seguridad tradicional, sino una nueva forma de amenazas, dentro de los cuales, para el caso colombiano, están, digamos, el terrorismo, las organizaciones al margen de la ley, si se quiere, las enfermedades, hoy la seguridad, por ejemplo, cibernética, las armas de destrucción masiva y este tipo de situaciones que cambiaron, como dijimos hace un momento, digamos, las lógicas del concepto de seguridad. Entonces, por un lado, ya derechos humanos y seguridad a partir de esa decisión del PNUD, digamos, de ese establecimiento de ese concepto en el 93 y desde la OEA a principios de este siglo, pues pareciera que ya va de la mano uniendo el concepto de derechos humanos y seguridad. Y el tercero de los pilares, que es el desarrollo, también, digamos, tiene unos cambios en principio del desarrollo económico propio, inclusive desde antes de que empiece la Guerra Fría, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba pensando en un modelo de desarrollo, digamos, muy centrado en el crecimiento económico. Es decir, la discusión desde el ámbito económico está clara, el desarrollo igual a crecimiento. Sin embargo, en efecto, digamos, mantener ese modelo con recursos escasos y con producción con tendencia al infinito, pues generó muchos problemas desde el aspecto social y en el aspecto claramente ambiental. De manera tal que a partir de 1987, con el informe Brundtland, de esa comisión que conformó Gro Brundtland, la primera, ex primera ministra noruega, le presenta a la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo, mire, toca cambiar también el concepto, ya no vamos a hablar de desarrollo en términos económicos exclusivamente, sino toca pensar en el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene básicamente tres dimensiones, claramente el aspecto económico, pero un aspecto social y un aspecto ambiental. A partir de ahí se desarrollan pues una serie en especial de documentos internacionales, declaraciones muy famosas, la de Río de Janeiro, Río Plus 5, Río Plus 10 y de ahí para adelante, que marcaban materialmente, la incorporación de ese concepto de desarrollo sostenible al concierto internacional. Luego los objetivos que conocemos todos como del milenio, del 2000, y finalmente los hoy muy famosos de objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos del milenio 8 se tenía meta 2015, no se alcanzan a cumplir significativamente y terminamos con unos objetivos de desarrollo sostenible mucho más amplios, también mucho más relacionados entre sí. Cobra relevancia, por ejemplo, el objetivo 16, que se llama paz, justicia e instituciones sostenibles. De esta manera, digamos que ese es el marco, el punto de partida de todo este ejercicio, y es tratar de entender desde la maestría en derechos humanos y del derecho internacional de los conflictos armados que, siguiendo de nuevo esa recomendación de la misión de sabios que produce su documento el año pasado, tenemos que empezar a pensar de una manera interdisciplinaria. Digamos, hay que pensar en los derechos humanos también relacionados con el concepto de seguridad y paz y seguramente también relacionados con el concepto de desarrollo sostenible. Es por eso que nuestro proyecto de investigación, digamos, en ese momento se denominó Construcción de Paz y Desarrollo Sostenible. Construcción de paz y desarrollo sostenible, es decir, el marco de los derechos humanos, está clarísimo que se requieren esos tres pilares de los que hemos estado hablando y que de manera supremamente corta y resumida tratado. Bueno, les quiero pedir un segundo, estamos reconectándonos nuevamente. Le quiero dar las gracias a la maestría en Derechos Humanos, al doctor Mauricio y a mi mayor Cano. Y quisiera, antes de darle el paso a la maestría en Estrategia Geopolítica, recordar que estas 15 obras literarias fueron en asocio con la editorial Planeta, editorial que es la encargada. Perdón, doctor. Muchísimas gracias a la maestría en Derechos Humanos. Un corte ahí, doctor Mauricio, muchas gracias por su brillante exposición. Felicitaciones a los autores. Quisiera recordarles que estas obras están siendo distribuidas o van a ser distribuidas por Editorial Planeta en las principales librerías del país. En las próximas semanas van a salir al mercado estas obras y ustedes las podrán disfrutar. Pero sin quitarle más tiempo a la maestría de Estrategia Política, quisiera presentar
la obra de recursos naturales Paradigma del siglo XXI. Mi coronel Moreno, nos une una amistad de muchos años y me alegra que su maestría todos los días esté aportando en la gestión del conocimiento en la defensa y seguridad. Mi coronel, el auditorio es suyo. Carlos, gracias. Buenas tardes para todos. Y bueno, un saludo especial a toda la audiencia de esta iniciativa interesante del lanzamiento de los libros y hoy que nos obliga a que los temas sean virtuales. Qué interesante poderlo hacer en un escenario importante y delante de todos los alumnos que conforman y de toda la comunidad académica que nos está escuchando en el día de hoy. El corto tiempo de la existencia de esta maestría en estrategia geopolítica de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de mi país, de Colombia, es bien interesante el ejercicio porque no ha sido impedimento para la elaboración de unos productos académicos interesantes y puntualmente nuestro libro denominado o específicamente a tratar como los recursos naturales el paradigma del siglo XXI. Y lo digo en representación de esos 42 profesores que nos han acompañado en este año en las clases, los 164 alumnos actuales que tenemos, los 138 graduados que tiene la maestría, pues para mí es un orgullo representarlos a todos y en compañía de mi compañero Francesco Mancuso, profesor, doctor en geopolítica, representar tanto a Jimena Cujabante como a Humberto Librado y como a Wisman Díaz, coautores del libro, básicamente, y es como darle las gracias por permitirnos continuar y desarrollar actividades puntuales en este ejercicio de la estrategia y la geopolítica. En este texto, en 6 capítulos, buscamos dentro del escenario académico presentarle a Colombia y al mundo el papel que tienen los recursos naturales en el desarrollo y la consecución de intereses geopolíticos de los estados. Y puntualmente, más allá de la simple adquisición y adposición, es poder determinar ese sistema de valores centrado en la parte natural y es todo lo que se denomina la parte ecocéntrica, análisis de los recursos, la relevancia que tienen los países y el impacto que produce la obtención y protección de los mismos. En ese orden de ideas y desarrollando esas actividades, el sistema internacional se ha caracterizado por una globalización, una interconexión permanente, física y ahora mucho más tecnológica, la limitación de las fronteras y las dinámicas que se están presentando con estos temas referentes al medio ambiente. Tienen una importancia en la agenda nacional e internacional que ha venido influenciándose directamente en el desarrollo económico de todos los estados. Y si analizamos lo que tenemos en el texto que lo estamos presentando con la situación actual de los países, pues cada vez los recursos son más escasos, cada vez el interés geopolítico por controlar riquezas de recursos naturales de las grandes potencias son importantes. Y para los estados, lo más interesante es el avance y el fortalecimiento de la disciplina de la geopolítica. Por cuanto en la academia es la llamada, pues digamos que lo hemos tratado en esa manera, de reconocer y evidenciar los cambios que se han tenido y que se están desarrollando en los conceptos de globalización y revolución de las telecomunicaciones. Así las cosas, en el primer capítulo buscamos un tema específico que se denominó la geopolítica de los recursos naturales, el medio ambiente y el acercamiento teórico. Allí tratamos de presentar los recursos naturales como un estudio geopolítico desarrollado por las regiones a nivel mundial y la geopolítica puntualmente del cambio climático. En un segundo, tercer, cuarto y quinto capítulo, tanto Humberto como Jimena Cujabante tratamos de describir algo relacionado con los recursos naturales y la geopolítica de América del Sur y sus relaciones en torno a la geopolítica mundial, en una primera concepción. En la segunda, tratamos en el capítulo tercero una consolidación del Estado, una administración pública y un desarrollo de algo que se llama la gobernanza sobre los recursos naturales y como la situación estatal y consolidación que tiene en el Estado colombiano. En el cuarto capítulo tratamos de desarrollar como ese control que tienen los estados y puntualmente en América Latina sobre esas políticas económicas para verificar y cómo se puede, digamos, manejar el concepto de crecimiento económico de los estados. Y sin duda, la quinta parte bien interesante del libro me habla sobre la geopolítica de China y su impacto en América Latina y la búsqueda de los recursos naturales. Ese consumidor, esos 1.450 millones de habitantes que tiene China y la manera de cómo está tratando de desarrollar sus actividades y los productos y la producción de minerales. También analizamos cómo ha sido el desarrollo en la construcción de esas relaciones entre los estados en todo el concepto de América Latina y todo el desarrollo puntual que se está presentando desde Asia y toda la, digamos, el aspecto comercial que se está fraguando con esa nueva ruta de la seda. En esa parte general globalizamos y ahora le doy la palabra a Francesco
para que explique el capítulo, por favor, Francesco, y la concepción que tiene sobre la geopolítica de los recursos naturales, el petróleo y la hidrogeopolítica. Francesco, adelante, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Pues para mí es un gusto estar con ustedes hoy aquí y poder hablar un poquito de la contribución que yo di a la realización de este libro. Claramente para mí es siempre un gran orgullo y honor poder participar a las actividades que el coronel Eduardo Moreno plantea a lo largo de su gestión de la maestría en geopolítica de la Escuela de Guerra. Bueno, ¿por qué un capítulo sobre dos recursos naturales que son uno casi siempre el opuesto del otro? ¿Por qué? Porque tenemos claramente el petróleo, que es un recurso natural, podemos definirlo tradicional, por el cual a lo largo del tiempo los países han hecho guerra, han creado rutas y estrategias para influenciar el precio de este recurso natural y claramente el petróleo en gran medida pues eligió la suerte o la destrucción de los estados, en particular digamos en los años a partir de los años 50 del siglo pasado hasta más o menos el 2015-2014, cuando algunos autores han empezado a hablar del ocaso del petróleo. ¿Por qué? Por los precios naturales, por los precios en los mercados, porque se están generando nuevos recursos y nuevas estrategias con la cual producir energía. Y ahí, justamente, mientras un recurso natural como el petróleo pierde de influencia, pierde en parte de centralidad, y otro, como siempre la geopolítica nos hace aprender, no existen momentos vacíos, sino hay una grande posibilidad siempre de crear como puentes entre una situación y otra, pues mientras un recurso disminuye su importancia, otro, por lo contrario, aumenta su importancia en el sector del, en este sentido, de los recursos naturales, y es el agua. Ahora, muchos autores han hablado de los conflictos, de los potenciales problemas que pueden estar ligados a la explotación del agua, y claramente hay diferentes escenarios en el cual el agua empieza a jugar un rol conflictivo. No por último, pues ISIS, cuando empezó a expandirse en Siria y en Irak, se expandió siguiendo unas líneas muy claras, siguió el recorrido de los ríos Eufrates y Tigris, que pasan por Siria y por Irak, por una razón que por un lado puede parecer relativamente sencilla, que es claramente en el desierto quien controla el agua pues tiene la principal arma para combatir un conflicto y potencialmente garantizarse una posición estratégica de ventaja. Pero también tenemos el agua como un recurso que los estados son obligados a compartir. Tenemos, por ejemplo, en este sentido, la idea y la manera con la cual se está desarrollando políticas de cooperación en la Unión Europea sobre el río Danubio, que pasa por diferentes países en Europa y que claramente los países europeos tuvieron que decidir qué hacer con este importante recurso hídrico, porque claramente, ¿quién tiene la ventaja cuando se habla de agua? Pues el territorio del estado en el cual el río nace, surge. Y de ahí en adelante, claramente todos los demás países, si no cooperan, serán impactados por las diferentes políticas hídricas que los países crean. Entonces, el agua depende mucho del manejo que le queremos dar. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginamos pues el globo terráqueo, pues 75% es agua, pero de ese 75% de agua,
Un 2% es dulce, es decir, la podemos consumir nosotros o la podemos utilizar para la producción agrícola. Resultado, si nosotros consideramos justamente el petróleo como recurso natural escaso, pues aún más escaso es el agua. Y esto con el tiempo está generando conflictos y se está empezando a modificar el concepto mismo de potencia mundial y de potencia geopolítica. ¿Por qué? Porque, digamos, en la geopolítica clásica, las potencias, las grandes potencias mundiales, ¿qué hacían? Lograban o querían controlar los lugares estratégicos, que eran lugares que le daban ventajas operativas, pero también le entregaban ventajas para la explotación de los recursos naturales o para la importación de recursos naturales considerados estratégicos. Ahora, claro, esto era en el pasado. En el presente, las nuevas grandes potencias y en el próximo futuro serán los países que tienen grandes disponibilidades de agua y en particular de bacinos hidrográficos que se pueden renovar con frecuencia. En este sentido, si nosotros analizamos, y hay en particular muchos mapas dinámicos que se ocupan de hacer ver cómo los países pueden aumentar o disminuir de tamaño con base no tanto en el tamaño geográfico que se queda fijo, sino en la disponibilidad o indisponibilidad de determinados recursos esenciales, pues podemos ver cómo un país que resulta por el momento media potencia regional en desarrollo, y estoy hablando de Colombia, puede transformarse utilizando los recursos naturales que posee y en particular los bacinos hídricos que posee, porque Colombia tiene un clima particular, casi único, no solo porque tenemos todas las capas climáticas, sino que en el páramo, el superpáramo, se producen dinámicas de renovación de los bacinos hidrográficos, pues que pueden transformar con el tiempo Colombia en un país potencia. ¿A cambio de qué? Que Colombia sepa proteger este grande potencial, no lo desperdicie. Y claramente en el mundo todos los países se están moviendo para garantizarse una posible y una potencial explotación de este recurso hídrico. También China, y es de tener bien en cuenta, está planteando políticas para resguardar y proteger sus recursos hídricos. China, que fue y sigue siendo uno de los países más contaminantes en el mundo. Pero al mismo tiempo, lo que está logrando China es mantener y salvaguardar los nuevos recursos hídricos que puede producir. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que la partida geopolítica ya no se juega exclusivamente sobre el petróleo, el coltán llamado claramente el mineral de los conflictos, porque donde hay coltán se generan grandes conflictos. Uno de estos países es por excelencia República Democrática de Congo. Pero no son estos recursos ya los recursos de los cuales se empiezan a generar conflictos, sino el agua y los países sin agua, brutalmente dicho, sin agua los seres humanos no viven. Y entonces los países ya están empezando a asumir posiciones nuevas. Y en ese sentido es muy interesante China, porque como nueva superpotencia, ya económica, todavía no política, pero en desarrollo también de crear estas dinámicas políticas, busca adelantarse a los demás países para ganar una posición estratégica. Y de ahí, claramente, todos los demás países en el mundo reaccionan. ¿Quién reacciona en bloque? Como, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Quién reacciona singularmente? Como, por ejemplo, Estados Unidos, que busca, por un lado, también él obtener una ventaja y una protección de sus recursos hídricos y busca también quitarlos a sus principales opositores. ¿El problema cuál es? Que se puede perder influencia sobre un país que produce petróleo y buscar otro aliado que lo produzca. Pero ver en peligro la posibilidad de tener agua
pues genera dinámicas que son conflictivas, generan dinámicas para solucionar las cuales un intento de solución negociada de un potencial conflicto resulta muy difícil. Pues yo les agradezco por la atención, les agradezco la invitación y espero de nuevo poderlos encontrar a todos ustedes muy pronto y no en virtual. Muchas gracias. Doctor Francesco, como siempre, una muy brillante exposición. Muchísimas gracias por la participación. A mi coronel Eduardo Moreno también, muchas gracias por los aportes que y la construcción de conocimiento que ustedes están haciendo con su equipo de trabajo desde la maestría de estrategia geopolítica, que sin duda está impactando y está haciendo un nuevo espacio académico para construir conocimiento en el área de la defensa y seguridad. Les quiero recordar que estamos en el concurso. Por favor, los 10 primeros participantes que están en nuestras redes, que nos escriban y nos comenten sobre la última publicación que aparece en Facebook de la Escuela de Guerra sobre el evento de la Antártida que está desarrollando, está terminando el día de hoy. Los 10 primeros serán acreedores a la entrega de una obra literaria. Nuevamente, recordarles que estas obras estarán disponibles en las principales librerías del país a nivel nacional, distribuidas por Editorial Planeta, que fue el aliado estratégico de la Escuela Superior de Guerra en este proyecto académico. Y para no quitarle tiempo al Centro de Memoria Histórica, que es un centro que está construyendo desde el espacio de la construcción de memoria, desde el ámbito militar, quisiera darle la palabra a el señor coronel López para que nos presente la siguiente obra. La obra se llama Memorias Imborrables, Guardianes de Honor. Sin dudarlo, una obra que aporta desde la vivencia de estos héroes que día a día en todo el territorio colombiano están construyendo patria y están velando por el bienestar de todos los colombianos. Mi coronel López, el espacio es suyo. Muchas gracias, mi coronel Ardila, por el espacio que nos da. Buenas tardes para todos. Soy el teniente coronel Campo Elías López Escobar, director del Centro de Memoria Histórica de la Escuela Superior de Guerra. Quiero hacer un extensivo saludo al señor mayor general, el de Fernán Giraldo Bonilla, director de la Escuela Superior de Guerra. También al señor brigadier general Oscar Zuluaga Castaño, subdirector de la Escuela Superior de Guerra, y a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañan el día de hoy para el lanzamiento de nuestro libro Memorias Imborrables, tercera edición. Esto es un trabajo continuo que se viene adelantando desde el año 2017, donde se han escrito ya la edición 1 y 2 de Memorias Imborrables. Este trabajo, Memorias Imborrables, tercera edición, fue realizado con recolección de relatos vividos físicamente de los comandos de las Fuerzas Especiales. Este es un producto de investigación del Centro de Memoria Histórica en compañía de nuestra División de Fuerzas Especiales, en la actualidad bajo el mando del señor Brigadier General Jorge Eduardo Mora López, donde el objetivo es investigar y documentar hechos victimizantes basados en testimonios de las víctimas que contribuyen a la construcción de una memoria histórica institucional. A continuación, me permito presentar a la doctora Jessica Andrea Rodríguez Gómez, editora del libro, quien nos dará un preámbulo sobre el contenido con el que cuenta nuestra producción bibliográfica. Doctora Andrea, el auditorio es suyo. Gracias, mi coronel. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentarles esta obra que venimos, como dice mi coronel, trabajando desde el año 2017, ya con dos ediciones anteriores. En este año lanzamos Memorias Imborrables, Guardias de Honor. Es una edición especial porque lo hicimos con la División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia. Yo con esto le quiero dar un muy fuerte y especial agradecimiento al señor mayor general Juan Pablo Forero Tascón,
el que quienes soy jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, pero en su momento mi general era el comandante de la División de Fuerzas Especiales. A mi general, muchísimas gracias por abrirnos el espacio de su casa, de la División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, porque nos permitió conocer quiénes son las Fuerzas Especiales de Colombia, qué hacen por nosotros, cuál ha sido su historia a lo largo del tiempo, cómo se construyeron. También por darnos el espacio de conocer 12 relatos de 12 de sus hombres, de muchos de los hombres que conforman las Fuerzas Especiales de Colombia. Y quiero abrir este libro con un apartado muy chiquito del Código de Honor de las Fuerzas Especiales, que es un abrebocas a que nosotros entendamos quiénes son estos hombres de Fuerzas Especiales. Y dice: soy un comando del Ejército de Colombia, soldado élite, entreno sin descanso, el cumplimiento de la misión es sagrado, no hay objetivo que no alcance, allá llegaré por tierra, por agua, volando, mi límite está en el infinito, hombres especiales para misiones especiales. Y esto porque los hombres de Fuerzas Especiales son hombres capaces y son hombres que se especializan todos los días por mejorar sus capacidades y poder enfrentar las más arduas y peligrosas operaciones en los campos más difíciles del territorio colombiano. Este libro lo construimos en conjunto el Centro de Investigación y Memoria Histórica Militar de la Escuela Superior de Guerra, investigadores de la misma, y 12 hombres de la División de Fuerzas Especiales. Es un documento que busca fortalecer y contribuir a la construcción de verdad y a la construcción de memoria histórica militar en Colombia. Este libro se divide en dos partes. En primer lugar, tenemos tres capítulos que nos dan una visión de cómo se construyen las fuerzas militares en el mundo, por qué surge este batallón especial en el mundo, por qué surge esta especialidad, cómo las fuerzas especiales se ven como una necesidad dentro de las fuerzas militares de Colombia, cómo el Ejército Nacional va acoplando estas necesidades, cómo se crean las fuerzas militares, en las fuerzas militares de Colombia, esta división de fuerzas especiales, que inicialmente era un batallón, cuáles son estos desafíos que ellos enfrentan, cómo se han enfrentado a las adversidades y al enemigo en medio del conflicto armado, y cuál es ese salto a futuro, cuáles son esos desafíos que ellos siguen enfrentando y cuáles son esos cambios y esas dinámicas que ellos van manejando a lo largo de las dinámicas cambiantes del conflicto armado en Colombia. En estos tres capítulos nos acompañó el señor coronel Jaime Joaquín Ariza Girón, el señor teniente coronel Luis Alfonso Muñoz Muñoz y el señor mayor Diego Fernando Cano Cuevas, a quienes también les agradezco este aporte tan importante. No fue una tarea fácil para ellos porque desafortunadamente de esto se ha escrito muy poco. Entonces esta labor y esta tarea de poder plasmar en tres capítulos la evolución general de las fuerzas especiales a lo largo del mundo, la evolución de las fuerzas especiales de su llegado a Colombia, de su desarrollo en medio del conflicto armado y ese salto a futuro en el que se ven enfrentadas las Fuerzas Especiales de Colombia, es muy importante para nosotros, para la historia de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional y para nosotros poder conocer quiénes son esos hombres de Fuerzas Especiales y entender un poco más estas historias que luego, en la segunda parte del libro, nos cuentan 12 hombres de Fuerzas Especiales. Acá encontramos 12 soldados, suboficiales y oficiales que nos abrieron no solo su vida, sino nos abrieron su corazón y su alma, porque eso es lo que ellos hacen en el momento que se sientan a escribir y a relatarnos. Ellos escogieron solo un momento de esos muchos momentos que han marcado su vida militar y su vida personal, porque son sucesos que ellos llevan en su corazón y en su memoria todos los días de la vida. Aquí tenemos los relatos y les quiero agradecer muy, muy especialmente a ustedes porque no es una tarea fácil. Con ellos, con cada uno, me senté personalmente o a distancia para poder realizar este trabajo y sé de primera mano que no es fácil volver a vivir ese momento tan difícil. Entonces, a ellos
un agradecimiento muy especial. En estos 12 relatos nos acompañaron el señor Teniente Coronel Yesid Andrés Chaparro Gamba, el señor Teniente Coronel Andrés Murillo Mancilla, el señor Sargento Mayor Juan Carlos Alvarado Gamboa, el Sargento Segundo Juan Carlos, Carlos Arturo Becerra Quintero, el señor Segundo Diego Armando Ruiz Rivero y los soldados profesionales Cristian Camilo Pacheco Chacón, Mauricio Morales, el Sargento Profesional Jason González García, el Sargento Profesional John Freddy Amelines Cárdenas, y los soldados voluntarios Mauricio Morales Osa, Álvaro Díaz Noy y John Jairo García González. Estos últimos tres soldados voluntarios que yo mencioné fueron integrantes de los primeros batallones de fuerzas especiales cuando esta especialidad se empezó a crear en el Ejército Nacional en la década de 1990. Y esto es un aporte, como lo dije antes, no solo a la memoria histórica, es una aporte de la verdad, es una aporte de la memoria histórica nacional, porque desafortunadamente en muchos espacios a la hora de construir memoria histórica hemos tenido en cuenta otros actores que han desarrollado actividades en medio del conflicto, pero no hemos tenido en cuenta a los hombres y a las mujeres que se han visto enfrentados de primera mano con el enemigo, con ese criminal que a nosotros como colombianos nos quiere hacer daño, a ese criminal que quiere apoderarse de la soberanía del Estado colombiano, pero no se basa en un fundamento político y que ha perdido un objetivo político hace mucho tiempo, sino que está detrás de intereses netamente personales y de estos grupos, intereses que no benefician al Estado colombiano. Y desafortunadamente no hemos tenido en cuenta a los hombres que dan su vida todos los días por nosotros. Entonces acabamos de encontrar en estos 12 relatos tres secciones. La primera sección nos habla de la vida militar. Encontramos tres relatos que nos hablan de quiénes son ellos. Todos los 12 relatos nos cuentan qué es para ellos hacer parte de las fuerzas especiales, qué es para ellos hacer parte o haber hecho parte del Ejército Nacional de Colombia, cómo es en medio de esta vida militar y en medio de ser parte de las fuerzas especiales y verse enfrentado a operaciones especiales, también llevar una vida familiar estable. Luego nos hablan de, tenemos relatos que nos hablan de estas operaciones de coraje, operaciones como Operación Córdoba, la Operación Colombia, operaciones que nosotros desde acá lo vemos como éxito, que personas como yo, porque me incluyo, grupo de personas como yo, celebramos el éxito de las fuerzas militares, de cómo dan golpes contundentes a la guerrilla, pero no vemos detrás de esas operaciones que hay. Detrás de operaciones realmente a qué tipo de territorio se ven enfrentados nuestros soldados. Y luego tenemos mi compañero de mil batallas, y es algo que se ve en cada uno de nuestros militares, y ese es el valor del lanza. Es una palabra que nosotros los civiles no usamos, pero yo sí, es, y es ese hermano, es ese hermano que me acompaña a mí en las alegrías, en las luchas y en las, y el compañero que había tenido que despedir en los combates más duros. Entonces, me despido con una frase que escribí para los soldados, no solo de las Fuerzas Especiales, sino del Ejército de Fuerzas Militares, porque he tenido la fortuna de conocerlos, he tenido la fortuna de conocer el valor y el corazón que ellos tienen. Tienen un corazón capaz de amar no a tres o cuatro personas, sino amar a millones de colombianos. Y es que un soldado nunca mira atrás. Siempre va a ser guiado, manteniendo firme la fe, con la moral en alto y orgulloso de representar lo que para él es lo más importante y puro, su pueblo, Colombia. Con esto le agradezco a cada uno de los hombres de las Fuerzas Especiales, del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares de Colombia por dar su vida por nosotros y a ustedes por estar acá acompañándonos, y los invito a leer esta obra que hicimos con tanto cariño. Muchísimas gracias. Doctora Rodríguez, muchas gracias por su presentación. Me alegra mucho que esas conversaciones que iniciamos desde la Universidad Militar, desde la Universidad Javeriana, en sus aulas, que continuamos en la Escuela de Guerra, se vean materializadas en esta obra. Y muchas gracias por esas palabras hacia nuestros soldados, que se lo merecen y que usted muy sabiamente y muy generosamente nos lo expresó. Muchas gracias a usted y muchas gracias al equipo de trabajo de investigadores
y el personal administrativo que conforma el ecosistema de investigación que se está generando en el Centro de Memoria Histórica. Y creo que con esto llegamos al final. Esta semana han sido los protagonistas, nuestros investigadores, los cuales con un trabajo esmerado, un trabajo académico, un trabajo constante, han logrado materializar el esfuerzo investigativo de nuestra escuela y han logrado consolidar ese ecosistema de investigación que hoy en día nos permite trabajar, nos permite presentar estos resultados. Pero no quisiera dejar olvidar mencionar a personas que han sido fundamentales para que esto se materialice. Personas que desde su gestión, desde su direccionamiento, desde su apoyo, lograron consolidar este trabajo de nuestros investigadores. Y es el caso de nuestro director, el señor Mayor General Giraldo, que prestó toda su colaboración y todo su apoyo para lograr que este resultado se diera. Asimismo, el señor general Zuluaga, que desde su gestión y desde la subdirección se convirtió en el motor que movió todos estos engranajes para que hoy en día pudiésemos presentar esta colección. Asimismo, el señor Coronel Zapata, que de su sabia dirección en la Vicedirección de Investigaciones coadyuvó dándonos el aliento y dándonos las orientaciones para dirigir el equipo de trabajo que se unió con Editorial Planeta y la Escuela Superior de Guerra. Y no debo dejar de mencionar a estas personas de la Editorial de la Escuela Superior de Guerra nos ayudaron y nos permitieron materializar en coordinación con la Editorial Planeta estas obras. Yo quisiera reconocer el trabajo del doctor Jiménez, de nuestros queridos Vicente, Gustavo y Tatiana, que nos desde la edición y la corrección estilo nos acompañaron. Y también quisiera mencionar a la señora Zulma Villamarín, Heidi García y Vanessa, que desde Editorial Planeta nos acompañaron, nos tuvieron paciencia y lograron materializar este esfuerzo. A todos, muchas gracias. Para mí ha sido todo un gusto poder acompañarlos esta semana presentando los resultados de investigación, que no son de nadie, son de ese ecosistema de investigación de la escuela y a partir de ahora, después de este lanzamiento, son de la sociedad colombiana. Los invitamos a que lo disfruten, los invitamos a que nos ayuden a seguir creciendo y los invitamos a apropiarse de estos temas de defensa y seguridad. A todos, muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.